Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están estas 40 personas que se están conectando en este momento? Hoy fue una exploración sorpresa. Recuerden, hace 2 horas acabo de postear en la página. Vamos a ver qué nos encontramos el día de hoy en esta locación. Lo veo bastante interesante. Vean qué tenebroso se ve. Saludos a Maribel Salazar, Are Corderito, Fernando Aguilar. Saludos. Malboro Santito, Fabi Savi, saludos. Luna Turquesa, saludos. Lupi Salazar, saludos. Ave Angelina, saludos. Ave Angelina, Karina Salinas. Bueno, vamos a iniciar ya. Mientras se van conectando, avisen en los grupos, compartan. Vamos a ver qué nos encontramos en esta exploración el día de hoy. No solo este lugar, vamos a ver, dependiendo del tiempo, como vayamos en esta transmisión, si nos topamos algo, si no nos encontramos nada, pues ya saben cómo son mis transmisiones, libres de fake. Vamos a ver, aquí cerca también hay otro lugar. No precisamente es una locación como tal, pero pues ya los habitantes de por acá me comentaron. Como les dije, puede ser una probadita de las transmisiones premium, locación nueva, nunca antes explorada, totalmente nuevo. Estoy acá. Me encuentro totalmente solo, 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 solo el día de hoy. Bueno, y unas personas que están allá conviviendo, allá se encuentran. Pero pues yo no puedo hacer nada, viven enfrente del cementerio. Y ¿cómo se llama? Es el cementerio del mal. Los de acá me comentan que pues por las noches se escuchan voces, se escuchan risas, lo clásico de todo cementerio. Vamos a ver qué nos encontramos el día de hoy. Bastante tétrico se ve, bastante fúnebre. Chequen eso nomás para que se den un quemón. Me encuentro totalmente solo. Así que ayúdeme a compartir. Ah, una sorpresita más. Tenemos las nuevas playeras. Aquí están. No puedo enfocarla. Ahí está. La nueva playera de Alex Salvatore. Para los que quieran, pueden pedir informes a la página. Gracias a Carlos Pacheco por los estampados, por las nuevas playeras. Los que quieran tener playera, pues en la compra de una playera gratis les vamos a incluir en la transmisión premium. Recuerden, también tenemos las transmisiones premium. Estamos aceptando todos los pagos para que en agosto iniciemos con las primeras transmisiones premium ya en esta página. Obviamente, como se los prometí, como se los dije, son transmisiones que van a ser totalmente nuevas, no exploradas, como la que tengo aquí a mis espaldas. Y pues vamos, ya somos 220 personas. Vamos a dar inicio con esta exploración el día de hoy, a ver qué nos encontramos. Déjenme preparar el equipo. Saludos, Fidencio, Jesús Requena. A toda la familia Encalada Salazar, muchos saludos. Vamos a dar inicio ya con 220. Esperemos que se sigan agregando. Vamos a adentrarnos, a ver, permítame. No me acomodé esto. Espero que los de acá enfrente no quieran asustarme en un rato. Para que estemos libres de fake el día de hoy. Les digo, locaciones nuevas. Buenas noches a todas las entidades que se encuentran en este lugar. Quiero manifestarles y hacerles saber que vengo en son de paz, no vengo a molestarlos. Saludos a Unice. No vengo a molestarles.
Solo vengo a hacer una pequeña transmisión o grabación. Si quieren manifestarse en cualquier momento, pueden hacerlo a través de una piedra, un golpe, un ruido, un lamento. Saludos a Luna Turquesa. Saludos, Erika García. Para que estas 232 personas que nos están viendo, pues puedan saber a ver si existen los fantasmas o no. Recuerden que nosotros no hacemos fake. Sabetan Manzana. Sí, vamos a ver, hacer transmisiones en alguna morgue, en algún crematorio. Pero pues van a ser transmisiones premium que vamos a estar. Miren qué curioso. Ay. Tiene luz esta lápida, esta tumba. Tiene focos. Buenas noches. ¿Alguna entidad que se quiera manifestar el día de hoy? Miren, una plasmación. Allá y se ve bien clarita. Vamos a poner la luz azul. Si se logra apreciar mejor. Les digo que creo que están molestando aquí los de enfrente. Saludos, Denier. Hay una fiesta aquí enfrente. Estoy casi seguro que andan ya molestando. Gracias a todas estas personas que se van agregando. Me encuentro totalmente solo. Aquí pueden ver. Solo, 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 solo y mi alma. No sé si les molesta la luz azul. Ponemos la luz blanca. Vamos variando para ver. Sí, Denier, hay una. Gracias, saludos, güerito. Gracias por estar en esta transmisión. Hay una reunión aquí enfrente de los que viven y pues seguro pusieron ese sonido de la llorona. Hasta creen que nos van a asustar, ya no sabemos esas. Sí, se oyó la llorona, pero es nada más una grabación. La pusieron las personas que están aquí enfrente, lo mostré al inicio de la transmisión. Estamos recorriendo este cementerio, el cementerio del mal. ¿Por qué es del mal? Porque estamos en una zona donde muy poca gente se muere. Sí, están gritando queriendo asustar, pero pues lo que no saben es que aquí estamos preparados para cualquier grito, excepto los que se me presenten aquí a mis espaldas. No, no hay ningún grito, ningún lamento. Supuestamente este cementerio está bien iluminado, pero hasta ahorita estamos iniciando. Y muy tranquilo este lugar. Bastante cuidado, a diferencia de otros cementerios donde hemos ido. Y puedes avisarles y decirles que pues estamos en una transmisión y que nos sigan. Pues que le den like y seguir a los vecinos que nos están viendo. Saludos, ahorita que salgamos los podemos entrevistar a ver qué tanto han escuchado si viven aquí enfrente. Si este cementerio es bastante pequeño. Miren qué curioso.
este cementerio es bastante pequeño. Y aquí a 2-3 cuadras me dicen la autoridad, porque pues primero pregunté, que se aparece una mujer sí, caminando sobre la playa, y me comentan que esta mujer fue la que apareció muerta aproximadamente hace 2 años, amagada de manos. No me manden WhatsApp, no puedo leerlos en este momento, estoy en una transmisión. Saludos a todos los vecinos de enfrente que están viendo la transmisión. Buenas noches. ¿Alguna entidad que se quiera manifestar el día de hoy? Escuchen. ¿Escucharon eso? Buenas noches. Vuelve a hacer ese ruido. Vuelve a hacer ese ruido que estabas haciendo. Te escuché. Miren, tienen puesto su coca. Una chiquita, es de promoción. Buenas noches. Escucho un ruido. Saludos Blanca Torres. Saludos a Muñequita Fea, un beso. Buenas noches. Manifiéstate, mal aire. ¿En dónde es? Me encuentro en un poblado fuera de Mérida. Estoy algo retirado para que vayan pensando sus locaciones premium. Este es algo pequeñita, no ha sido explorado este lugar. Jesús Nava, me encuentro solo en este lugar, no tengo a 5 changos atrás de mí. Ustedes pueden ver, no hay nadie detrás de mí. Aquí estoy, no tengo a nadie acompañándome. Los ruidos que pueden escuchar pueden venir de afuera, porque sí hay vecinos en la parte de enfrente de este cementerio, que pues también creo que están viendo la transmisión. Buenas noches. ¿Hay alguna entidad que se quiera manifestar el día de hoy? Este es el momento para que lo pueda hacer. Este es el lugar donde le dan el último adiós a los difuntos, muertos. Al término de la transmisión voy a decir en dónde me encuentro para los otros exploradores que quieran venir. Quiero recordarles que pues el lugar donde me encuentro está cerca de la playa. Vamos a ver si se presenta algo.
¿Esto qué es? Supongo que son restos de humanos que todavía no han sido guardados en sus respectivas lápidas. Gracias por acompañar y por compartir en esta transmisión. Saludos, Marina González. Recuerden que este es el inicio todo de este cementerio. Está muy bien cuidado a todos los que hemos ido. Todos los nuevos que se van agregando a la página, por favor, denle like, seguir. Lado izquierdo hay un rostro. Saludos, José Mau. Gracias por la aportación. Buenas noches. ¿Hay alguna entidad que se quiera manifestar el día de hoy? Saludos, Arely Lomalí, Jaciel. Claro, Ruelas, pues espero que me invites a ese lugar para ver si no salgo de allá, detrás de mí. Edgar Cruz Sánchez, saludos y mi pésame para lo sucedido. Ay. Así que ven, lo estoy pensando meterme ya más al fondo. Sí, se ve muy tenebroso la parte de allá al fondo. Buenas noches. ¿Hay alguna entidad que se quiera manifestar el día de hoy? Saludos, Yoyi Salazar. Carla Cetina, saludos. A las autoridades que nos permitieron hacer la transmisión de hoy, si nos están viendo, muchas gracias. Yolanda Reynoso, saludos. Gabriel, hola. Si es primera vez que ves la página, te invito a darle me gusta y seguir. A ver, hay muchos que están diciendo que no vengo solo. Estoy solo. Este es un pasillo. No sé si alcanzan a ver. Ahí está. Y todo lo que está a mí pegado es pared. Vengo completamente solo, no viene nadie del equipo conmigo. Y pues no les voy a mentir, aquí enfrente hay una reunión, hay una fiesta, hay varias personas y entre ellos pues hay muchachos. Pero pues tampoco me están acompañando, son vecinos de acá enfrente, pues no los conozco. Y saludos a los vecinos si me están viendo. Qué curioso. Saludos, Ray Encalada. Ah, no manches. Tenemos bastante por recorrer. Escucho ruidos ahí al fondo. No sé ni por dónde empezar. Vamos de este lado. Buenas noches. ¿Alguna entidad que se quiera manifestar el día de hoy?
Estoy escuchando ruidos al fondo. Madres. Ah. Miren. Esta es una esquina panorámica de todo el cementerio. La reja está abierta, no está cerrada. Saludos, Tavo. Saludos a Fidencio y a Jesús Requena. Miren, esta tumba está totalmente rota. No creo que logren ver, pero hay una caja debajo de esta piedra. Buenas noches. Ahí se empieza a sentir el mal aire. Mal aire. ¿Estás acá? Recuerden pedir informaciones a la página para las transmisiones premium. Son transmisiones de locaciones no exploradas, muy intensas, que las haré de la misma forma. Trataré de hacerlas solo para una mayor intensidad. Miren. Aquí no creo que se manifieste el guaychivo, pero lo podemos llamar guaychivo. Madres. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Un temporal es algo. Creo que es el aire. ¿Qué está moviendo las matas? Escucho pasos. No me quiero sugestionar porque hay vecinos alrededor. Puede ser que me estén haciendo la maldad. Puede ser que no. Buenas noches. ¿Hay alguna entidad que se quiera manifestar el día de hoy? Gracias a todas esas personas que me están siguiendo, que están en esta transmisión. Sí, estoy solo. Entidad, mal aire, hay sombra, algo que se quiera manifestar el día de hoy. Por favor, haznos saber a estas 900 personas. Saludos, Gisela Canto. Que existe algo, aunque sea un fantasmita, una sombra, lo más pequeño que haya. Buenas noches. Miren qué bonito. Se los voy a mostrar. Cuando me muera quiero uno así. Esto es querer a sus familiares fallecidos. Buenas noches. ¿Hay alguna entidad que se quiera manifestar el día de hoy? Me siento solo. Enrique Jiménez, pues no va a decir yo, pero pues algo, de alguna forma se van a hacer saber que están acá.
Hay una fiesta así tremenda en este lugar. Al término. ¡Ay, jueputa! ¿Qué es? Es un gato. Imagínense toparse con un gato. Buenas noches. ¿Hay alguna entidad que se quiera manifestar el día de hoy? ¡Hala, Micho! No me asustes. Estaba escuchando pasos desde hace rato en esta parte de acá atrás. No sé si está bien así la luz. Demonio del Culiquitaca, quiero que te hagas presente acá e invadas mi cuerpo. Señor dueño y entidad de la Cuyoye, haznos el favor de presentarte estas 950 personas. Está muy, muy, muy tranquilo este cementerio. Yo pensé que hay un pedacito por allá. Voy a terminar de recorrer este cementerio. Hay algo allá. Movieron como una botella. ¡Demonio! Aquí qué chingados van a ver demonios. No creo que hayan demonios. Aquí pura gente que descansa en paz. Muy, muy muerto este lugar. Buenas noches. ¿Hay alguna entidad que se quiera manifestar? Voy a ir a ese pedacito. ¿Se quiera manifestar en este lugar? Buenas noches. ¿Alguna entidad que se quiera manifestar el día de hoy? Mal aire. Hey, Simawasa. Aumawasa. Akuyuye. No. Nada. Está muy, 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 muy tranquilo este lugar. Daniel Martínez, no pasa nada porque en esta página
No pasa nada, porque en esta página no hacemos fake. En esta página no te vendo brujas, no te vendo fantasmas. Ese es un cráneo. En esta página no te vengo a vender lo que no existe. Está un poco baja la pila de Spiritbox. Está fallando. Está... No. Ni el Spiritbox quiere trabajar hoy. Nada que me pueda impresionar el día de hoy. Es triste que en esta página no pase nada. Porque en esta página no hay fantasmas, no hay brujas. No tengo Spirit Box. Erika Romero, lo tengo en este celular en el cual estoy grabando. Voy a dejarlos solos en algún lugar. ¿Qué dicen? Para ver si ven algo. O nos metemos atrás de las tumbas. Miren, otro pasillito. Tan, 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 tan. Estamos yendo atrás de los difuntos. Vamos a ver a dónde salimos. Buenas noches. Da un toque, dos toques. Los de mota. A ver si pega algo acá, porque no ha pasado absolutamente nada, nada en esta noche que yo esperaba más de esta locación. Un lugar más que posiblemente puede ser desmentido. Tengo una playa donde desaparece una mujer. Está aquí a unas cuantas cuadras de donde me encuentro, de este cementerio. Eso no es mentira. Saben que nosotros no inventamos cosas. Y todo lo que decimos es real. Hace 2 años aproximadamente apareció una mujer, pues muerta, a las orillas de la playa, atada de manos. Y los mismos policías que me dieron la autorización para poder transmitir y grabar en este lugar me han manifestado que la han visto caminar por la playa. Los voy a dejar unos minutos aquí a solas para ver si logran captar ustedes algo que yo no haya visto. No sé si se logre ver. Les voy a dejar unos momentitos aquí a solas, unos 3 minutos, y regreso a ver si se logra captar algo. No sé si esté bien la cámara en la posición. Me parece que sí. A ver si ustedes logran captar algo, porque yo la verdad bastante tranquilo. No sé si esté bien la luz. Ahorita voy a acomodar.
Espero se pueda ver algo. Los dejo un momentito a solas. No se me vayan a ir. Creo que no salió nada, no sé si se espantaron, pero pues yo la verdad aquí no vi absolutamente nada, 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 nada. No sé si ustedes lograron captar algo en el momento que yo no estaba, pero pues vamos a, ustedes me van a decir con sus comentarios si lograron captar algo, alguna entidad que... yo no haya visto, percibido. Vamos a cambiar un poco la metodología del lugar. A ver si logramos percibir algo. Apaguemos luces. Nos quedamos a oscuras. Recuerden que los puntos que van desapareciendo son energías que van pasando en este lugar. Que me comenten y me digan si vieron algo, porque yo hasta el momento no he visto nada. ¿Cuál es el propósito de la Matrix? Es una malla que te tira a puntos verdes, y se supone que eh,
cuando va desapareciendo un punto, se va formando pues la silueta o la sombra o la entidad que esté pasando. La tumba verde. Bueno. En el árbol está colgado algo. Vamos al árbol. Escuché un suspiro. Oh, no hay nada. No, no hay nada. Bueno, ya recorrí todo este panteón. No es muy grande. Está muy, muy, muy tranquilo. Apago la luz. Si apago la luz, no van a ver nada. Bueno, voy a dejar la del celular. Ahí está. Vean. Solo la luz del celular. Israel Sánchez, sí, eso les iba a preguntar. ¿Quieren vamos caminando a donde dicen que se aparece la mujer? La verdad no me consta, aunque sí, sí hay varios de los policías que me están diciendo. De hecho, tres policías me dijeron y una me dijo, yo estaba de guardia ese día y fuimos a recuperar ese cuerpo que estaba fallecido, pues lo habían matado a esta persona allá, que la trajeron de un pueblo cercano acá, y que pues tres de los policías ya la han visto y ya me dijeron, si vas allá, hasta se te va a dar de que la veas. No lo sé. ¿Quieren? Vamos. Solo es una caminada como de 3 minutos. Me encuentro a unas cuantas, como a 4 cuadras del lugar donde dicen que apareció la mujer esta que está fallecida, atada de manos. Bueno, pues vamos para allá. Porque este cementerio pues simplemente ya fue. Vean, solo con la luz del puro celular estoy andando. No, no veo nada que fuera a impresionarme de este cementerio, bastante tranquilo, sin ninguna novedad, algo que nos pudiera espantar. Pero como les digo, hay algo que se está encendiendo allá. Hay algo como que se encendió allá, al fondo. Puede ser resplandor de alguna lápida. Pero bueno, vamos. Bueno, vamos entonces a este lugar donde apareció esta mujer. Mientras tanto, vamos a saludar un poquito. Les recuerdo a todos los que estamos en este momento que tenemos una playerita nueva con logotipo. Los que quieran, manden inbox a la página. También van a haber tazas, gorras, lo que ustedes gusten, lo pueden solicitar con inbox a la página. No sé si les gusta el modelito que sacamos el día de hoy. Veanlo, qué bonito está. Y los que compren una playera gratis de promoción, les vamos a incluir al grupo premium para que no se pierdan esas transmisiones especiales que vamos a estar llevando desde lugares no explorados como este, que es una locación nueva. Y en breves momentos pues ya les voy a decir en dónde me encuentro y por qué hay tanta gente pues el día de hoy en este lugar. Me encuentro cerca de la playa. No hay manifestación, no hay nada, porque aquí
Simplemente no vendo fakes, no vengo a engañar a la gente. Lo que hago es 100% real. Lo que vivo, lo que siento es en este momento. Como estas 700 personas que me están acompañando, muchas gracias. Estoy pensando si voy por allá o me voy por la... Mejor me voy por donde hay luz, porque hay unos indigentitos allá que no me dieron buena espina. Pidan informes también para que los que se quieran a agregar a las transmisiones premium que vamos a estar haciendo, manden inbox a la página para que allá les den toda la información que ustedes requieran para poder suscribirse a este grupo premium, donde van a ser locaciones cerradas. Vamos a ver con mucha intensidad, pues, las locaciones. En la medida de lo posible las voy a tratar de hacer solo, motivo porque son más intensas, son más emocionantes. Y madre, está de lejos esta esquina. Está re lejos esta esquina. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está la esquina? Ya me quiero meter a la parte donde dicen que aparece esta mujer. La verdad, es una playa. Es una playa donde dicen que aparece esta mujer. Fue amagada, amordazada. Sufrió un ataque sexual, una muerte muy, muy, muy trágica. Bueno, creo que estamos por el lugar más o menos donde me dijeron que aparece esta señora, esta mujer. La verdad, mujer fantasma, dicen que en este matorral, en este monte, es donde la encontraron ya fallecida. Saludos, Carlos Espadas. No sé si va a transmitir Daniel. En este matorral fue donde le encontraron. La verdad que por estas playas se le ve caminando. Pero yo veo que hay mucha, mucha luz como para que se pueda manifestar algo. Son casas veraniegas. Ahorita están totalmente ocupadas. No sé si los policías, si nos están siguiendo, es por acá, pero vamos a ver si nos encontramos caminando. De hecho, hay una parte que está allá al fondo oscura, creo que es por allá donde ya la encontraron muerta esta persona. Madre, voy a mojar mis papatitos. ¡Ay, ay, ay! Voy a mojar mis papatitos. Perdón, 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 voy a mojar mis papatitos. Ahí está, creo que es allá al fondo, después de esa casa, donde dicen que se aparece esta mujer. Miren. Ah, pero está totalmente sellada. No sé. Sí, les voy a decir, yo me encuentro ahorita en la localidad de Telchac Puerto, el cementerio de Telchac Puerto, donde vine a transmitir. Y hace como 2 años, la gente que es de acá, los policías me dicen
que en esta playa donde estoy yendo se aparece una mujer que pues lamentablemente fue asesinada. Y no sé, dicen que se aparece por las noches por acá. Dos que tres policías la han visto. Y eso es lo que venimos a corroborar, si es cierto que la entidad de esta mujer se aparece, o esta mujer fantasma. Buenas noches, mujer fantasma. Si te quieres aparecer, por favor, para que ya esta gente empiece a creer y para que esta página empiece a crecer, porque pues no más, yo no vendo brujas, no vendo fantasmas, pero si te quieres aparecer, adelante. Buenas noches, mujer fantasma, aparécete. No sé qué chingados anda haciendo acá, pero según que por acá apareció muerta esta persona y que por las noches la han visto. La han visto caminar en esta playa. Que la verdad sí está muy, muy fea. Mujer fantasma, por favor, asústanos. Dame el favor de aparecer, mujer fantasma. No sé si pueda seguir un pedazo más. Voy a ver si vale la pena, porque si no, mis papatitos se van a mojar también. Mis papatitos de poder. Mujer fantasma, por favor, no me hagas quedar mal. Ya caminé como 5 kilómetros y no apareces. Queremos verte, mujer fantasma. Dicen que estaba amagada como para que no se la lleve el mar. Mujer fantasma, ay. No veo ni madre. Mujer fantasma, por favor. Estamos en la zona donde dicen que se aparece esta mujer fantasma. Pero pues hasta ahorita está todo muy tranquilo. Muy tranquilo. Mujer fantasma, por favor. Si moriste en esta zona de acá, si aquí te vinieron a traer, manifiéstate. Quiero verte. Queremos verte para ver si es cierto que existes. Los policías ya nos dijeron que sí estás por acá. Haznos el favor de aparecerte. Y si me apareces, salgo corriendo como niña. Le hablo con palabras bonitas. Mi vida, corazón. Oye, mi amor, si te puedes aparecer para que te vean, no quiero molestarte, cariño. Si te apareces, te doy unos besitos acá, pero deja que te vean estas personas que te están aquí esperando a que aparezcas. No, pues no. Solo escucho voces.
Oye, cosita hermosa, por favor, no tengas miedo. Yo no te voy a amagar ni te voy a matar, solo aparécete. A la madre. ¿No? A ver si en algún momento... se llega a aparecer. Disculpen un poquito del movimiento, pero vean cómo estoy. Justo el mar a mis pies. Y en esta zona vinieron a tirar a esta mujer. Que dicen los policías que se aparece. Pues no. Pues... preciosa nené. Ey, nené. Si es mestizona, aparécete por favor. Saludos, Patrusca, besos. Deñer está güerito, dile de una vez, mándala a dormir. Pues no, no se aparece nada, 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 nada. Ni la mujer fantasma, ni la mujer lagarto, ni la sirenita quieren aparecer acá. Bueno. Bueno, pues ya caminé, ya me cansé, no veo nada, 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 absolutamente nada. Ya vieron el cementerio, no pasó nada, estuvo muy tranquilo, lejos de lo que nos contaban, que también en estas playas aparece una mujer fantasma. Testimonios no solo de uno, de tres policías con los que hablé antes para poder entrar al cementerio, y no, simplemente no se apareció ni la mujer fantasma,
el cementerio muy tranquilo. A todos los que me acompañaron, casi 900 personas, me da mucho gusto, mucha alegría, que cada día sigo creciendo más en la página. Y sigo creciendo más en la página gracias al apoyo de ustedes. Recuerden, tengo las transmisiones premium, que van a ser locaciones como estas, bueno, no como esta, mucho mejores, nuevas. Son locaciones nuevas, siempre buscando lo mejor para ustedes, teniendo las mejores locaciones, más intensas. Me las voy a tratar de aventar yo solo, para que haya mayor intensidad en las exploraciones. Ya tenemos las playeras del poder nuevas, véanla, Alex Salvatore. Chequen el modelito, el tigre. Pues los que quieran las playeras también pueden venir personalizadas, con su nombre, para que pues se distingan como fan destacado de Alex Salvatore. Pueden pedir informes a la página. Los que son nuevos, denle seguir, like a la página, para que no se pierdan ninguna de las transmisiones. Síganme en YouTube. Los que quieran agregarse al grupo de WhatsApp, con mucho gusto manden inbox a la página con su número. Y también para las playeras, en la página les dan información, así como las transmisiones premium. Muchas gracias por acompañarme en esta transmisión. Gracias a todas esas personas que ya están confiando, que ya se agregaron al grupo premium para estas transmisiones. No los voy a defraudar, van a ver una excelente transmisión. Ya tengo los lugares ya predestinados para estas transmisiones premium, la verdad, bastante interesantes. De miedo, no lo sé, si se nos va a aparecer algo, tampoco lo sé. Saben que en mi página no es fake, no compro fantasmas, no vendo fantasmas, no vendo lamentos. Todo lo que hacemos es 100% real, es en vivo. Y pues no me queda más de otra que saludar a todos los que estamos aquí. Alberto Antonio, muchas gracias. Giovanni, José Mau, Fidencio Palancas, Toavo, Jesús, a Nani, saludos, besos. A Lina, a Lupita, a Güerito del Mal, a CB Castrito, a Muñequita Fea, muchos besos. Gracias por estar en esta transmisión, gracias por estarme apoyando, por las compartidas que dieron. Hoy creo que reventamos igual récord, casi 900 personas. Saludos, Ana Bencomo. Todo esto es gracias a ustedes, como le hice el live pasado. Yo no fuera nadie si no fuera por ustedes que me siguen, que me apoyan. Y pues gracias a su apoyo vamos a ir creciendo en esta página. Todos los que se quieran agregar de nueva cuenta al grupo premium, manden mensaje, inbox a la página. No se pierdan las transmisiones de Güerito de Mal. Allá vamos a estar regalando también transmisiones premium. Ya Güerito les va a decir las dinámicas. Vayan a seguir a su página, denle like. Se pone muy chida las transmisiones, aunque a Güerito siempre la vamos a ver negrita. Pero se pone muy muy chido el relajo, es otro tipo de transmisión a las que hacemos. Sigan también a Cubo, a Proyecto Nitofobia y a todas las páginas hermanas que estamos metidos en este rollo de las exploraciones. Muchas gracias, nos vemos en la próxima transmisión. No se olviden, manita arriba, like, suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita para todas los videos que subamos. Y pues los que quieran agregarse al grupo premium no se van a arrepentir, eso se los puedo garantizar. Muchas gracias, pasen buenas noches, descansen, nos vemos en la próxima transmisión, chao.